sino todo lo contrario, van a mandar al matadero a los policías, a los tránsitos, porque aquí realmente la impunidad prevalece y va en aumento y nunca no va a servir eso, ese operativo que va a hacer el gobierno del estado. El gobierno no es estricto en ese aspecto, porque lo miran y no lo hace nada, solamente cuando, pues no sé por qué razón. Lo que yo siempre he dicho, por ejemplo, si la ley de tránsito fuera estricta, que no existiera la corrupción, pero que las sanciones no fueran tan severas. Que siempre ha existido, diga, que nosotros como ciudadanos respetemos esa raya amarilla y no nos pongamos en doble fila ni en tercer fila, porque dañamos a terceros definitivamente.